Ay, ¿por qué yo voy a presentar si tú? ¿Perdón? No. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven. Estamos en la taberna del gamer. ¿Y qué más? Yo hoy quiero presentar a dos grandes personas. Está el famosísimo y queridísimo Dracon. Preséntate, por favor. Como estamos, gente bonita, gente preciosa de esto de que es Gamermes. Y en particular esto que es la taberna del gamer, ¿no? Así es. Así es. Y también nos acompaña famosísimo Patrón. No, 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 a ver, te tengo que corregir. Es el señor Don Patrón. El señor Don Patrón. El señor Don Patrón. Que se presente, por favor. El señor Don Patrón. Es que te faltó decirle changuito. Es así todo completo. El señor Don Patrón, el changuito. Mr. Changuito. Ok, ok, repitámoslo. El señor Don Patrón Changuito, Mr. Changuito. Favor, ¿qué tal, si chavos? Buenas tardes, aquí regresando de nuevo después de unas largas vacaciones que no me había aparecido por acá. Pero ya me urgía regresar y tomarme un Torres 10, que eso es lo que ya eso también ameritaba. Y por cierto, salud, salud, Dracon. Un Bishop. Un Bishop, sí, claro. ¿Te acuerdas del Bishop? Del San Remi. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Antes de que... cualquier cosa, antes de que la vuelvas a regar. Sí, está grabando. Sí, ahora está grabando. Y retomemos que estábamos hablando de. Para empezar, Slam Dunk, ¿qué tiene que ver con Adrián Barba? Que nunca lo mencionaste. Adrián, ¿qué? ¿Barbera? Barba. Adrián Barba. A ver, es que yo no había. Estaba viendo. Estábamos hablando que en Slam Dunk. Tú dijiste que Slam Dunk había salido en la serie en Netflix. A ver, a ver. El contexto. Agarré y vi una publicación tuya de que estaba la serie en Netflix. Dije, no mames, porque yo ya la quería ver desde cuando. En YouTube y no estaba. Hace muchos años sí la estaba, pero ya ahorita ya no. Ya la está, quise... pero está en versión. Ajá, lo que tú me estás diciendo. La quise ver en Facebook y sí ponen, pero como que muchos los pinches capítulos. Ajá. Está del, digamos, del 1 al 14 y de ahí se brinca al 20, luego que el 25. Y así dije, no mames. Cuando tú publicaste eso, inmediatamente me fui a ver. Y si estaba, ay, dije, a huevo. Chulada. Ya voy en el 60, cabrón. Ya ves, muy, muy buena serie, ¿eh? No, pero es que no me aburre, cabrón. Y y mencionaba porque esta canción, bueno, el que canta esta canción, se llama, según yo, se llama Adrián Barba. Uh-huh. Y también es un señor muy más grande que nosotros, ya tiene el video y uh-huh. todo. El güey es muy fan de Slam Dunk y de series de anime. Como en ¿cómo se llama el de Goku? Mario Castañeda. Mario Castañeda. Veo que también el otro güey que hace la voz de Freezer, a ver si se acuerdan, René, ¿no? El que hace la voz de... Gerardo Reyero. Gerardo Reyero, exactamente, porque René García es el de Vegeta y de Sakuragi. En Sakuragi, exactamente. Entonces, como que se apasionaron mucho con su personaje que los lanzó a la fama. Entonces, como que eran muy apasionados con ellos. Pues no de apasionados, pero es el personaje que a lo mejor les dio de. No de comer, sino que los llevó a conocerlos. Porque obviamente, eso es algo que no saben. Mira. René García, Mario Castañeda, ¿cómo se llama el otro pendejo gay gordo? Eduardo Garza y todos esos güeyes. ¿Por qué te digo Eduardo Garza? Porque es mamón. Lo voy a explicar por qué cae mal. No, suéltalo, sácalo. Sí, estamos en tu clase ahorita, en tu sesión de psicología. Ah, bueno, déjame terminar mi punto. Bueno. Esos güeyes a lo mejor ya llevaban muchos años antes de hacer Dragon Ball. Ajá. Ya tenían carrera en el doblaje, ¿no? Obviamente, pues, Mario Castañeda lo conocemos también como el que dobló la... Kevin de Años Maravillosos. Años Maravillosos. En voz de Noff y el de grande, ¿eh? Bruce Willis de Duro de Matar. A lo mejor dobló una que otra vez a Jim Carrey. Jim Carrey, sí. En algunas películas y demás, ¿no? Igual ya tenemos René García también ya, por ejemplo, antes de Dragon de Vegeta, él dobló a Yoga de Cisne. De Cisne de Yoga de los Caballeros del Zodiaco, que también falleció el de que hizo la voz de Pegaso, que también estaba grande, güey. Ah, bueno, dato curioso, fíjate, que ¿cómo el mundo es tan chico? La hermana de Jesús Barrero se llama. Jesús Barrero. Ese actor de doblaje. Su hermana de Jesús Barrero es amiga de mi suegra. ¿Cómo ves? Pero bueno, ahí es una larga historia. Salud por eso. Salud por eso. ¿Y por qué estaba yo? A ver, ya se me fue la onda. ¿Qué estaba yo diciendo? Porque estamos hablando de Adrián Barba y que todos esos güeyes se volvieron famosos por eso y la chingada. Entonces, pero gracias a Dragon Ball. A lo mejor no en el ámbito del doblaje, que ellos ya eran famosos en su nicho de doblaje, pero a nivel como el
¿cómo se dice? El popularismo. El mainstream, o sea, que ya lo conociéramos tú, yo, o diéramos de qué hablar. Exacto. Fue por las caricaturas de Dragon Ball que empezaron. Bueno, ¿quiénes son ellos, no? Y ya más con el internet y todo, pues se dieron a conocer más todavía. Ajá, pero fueron las que eventos como Game. Ajá, no, Game y de hecho ellos lo dicen. ¿Cómo se llaman esas? Sí, A ver, Cholo, ¿cómo se llaman esas reuniones que hacen de anime, de revistas y la chingada? Porque son especiales. De anime, Expo, ¿no? No sé, pero. Como las Expo. También se juntan mucho en reuniones de E3 y eso. No, E3 de videojuegos. No. Es que GameStop tampoco, porque sí, el GameStop es una tienda de videojuegos en Estados Unidos. Sí, güey, no mames. Estás borracho. No, tú dijiste GameStop, ¿no? E3. No, ese güey. Yo dije perdón. Gamescom. Gamescom, que es en Alemania. Es una de videojuegos. Es el E3. Tú también estás. Ajá. Saludos por eso. Saludos porque pinche Cholo. Ya no le diría a tu cantinero. ¿Cómo se llama tu cantinero? Brian, ya no regreses a este güey, pues, por favor, porque se pone bien pedo. Entonces, de hecho, ellos mismos lo dicen. Dicen, bueno, yo, pues gracias, no sé, en el caso de Mario Castaña, gracias a Goku, pues he recorrido gran parte del continente de habla hispana, ¿no? Y él dice, bueno, a mí se me hace también el egocentrismo de este güey, que dice que los demás doblajes, que les ponen su madre hasta los de España, que se lo reconocen hasta los mismos de Japón, que me cuentan. Bueno, no sé de Japón, pero de España en su momento, ahorita no sé, porque ya ha cambiado. Pero la neta, el doblaje de España de antes, no está feo. Está horrible. Está culero, güey. Están como las nalgas del Cholito. Le cambian mucho los nombres originales. Y de hecho, yo no he visto, así te lo pongo aquí, yo no he visto a ningún español que le guste su propio idioma. O sea, crecieron con eso porque es el que le pusieron. Pero escuchan el doblaje en ese entonces latino y dicen, no, o sea, definitivamente es mejor. Ahorita, en actual, no sé, porque ya... Entro en conflicto un poquito en eso y nos estamos saliendo del tema bien cabrón otra vez. Pero, ¿a poco? No, pero... ¿Cuánto lleva GamerMex? Sobre todo la termina, ¿como 8 años? ¿Como 20 años? Como 8 o 9 años y siempre nos vamos por la tangente, ¿no? No, a lo que voy es de que me emputa porque a mí me encanta el doblaje mexicano. Siento que es el más neutro, así lo han hecho llamar ellos, para América Latina. Es que fue el secreto... de quitarle el acento y hacerlo neutro. Bueno, ya, jaja. No vamos a discutir esa parte. Pero ahorita las series, por ejemplo, me encanta la serie de Cobra Kai. No sé si la han visto ustedes, muchachos. Díganme si es una. Yo la quería ver, pero tú me la spoilaste bien, cabrón. Sí. Uh-huh. La spoileó, que naco. Te invito a que la veas en Netflix. Y no te cuento la temporada. Bueno, te voy a contar la temporada, Jess. Fíjate, Cholo. No, que no la cuente. No, déjame decirte. Bueno, Cholo, cuéntale la de Fallout. Una vez a Dracon, yo le puse el rey del spoiler. Porque no mames. O sea, me spoilea bien cabrón las. Bueno, ¿ya te enteraste que ya salió un tráiler de Splinter Cell? Ay, eso siempre ha habido toda la vida. Que son fake, ¿no? No, ¿oye? No. Está anunciado en Netflix. No te caes. Hay uno real. ¿Ah, en serio? Te lo estoy diciendo. ¿Me crees o no me crees? Va a ser no, como pero tipo sí, anime. Pero lo malo es que va a ser versión anime. Ay, no, olvídalo. Entonces no, bueno, pero ya tenemos ya algo, güey. Tenemos algo. Por fin tenemos algo de Splinter Cell. Pues tienes tú, porque yo no soy muy fan de Splinter Cell. ¿Tú? Ah, o sea, te vas a ir a la verga con el Kefren, con el Metal Gear. No, ni eso. Ah. Entonces con el Cholo que le gusta. ¿Qué te gusta a ti, Cholo? A ver, ¿de qué videojuego eres fan o saga? A ver, Cholo. Yo de saga, una de saga. Metal Gear Solid. Todo puto maricón. Metal Gear Solid. Es que no mames, está bien viajada. Sobre todo a partir del 2. No, yo creo que desde el primero. Desde el primero. Es que el clon del Hideo Kojima primero. Ya nos vamos a salir a través del tema. Las pachicadas de Kojima. No, pero antes de hablar de esa mamada, vamos a terminar lo de Adrián Barba, lo de Slam Dunk y toda esa mamada. Y no terminas de decir por qué chingada aprendiste a Adrián Barba. Pues porque estábamos jugando, estos güeyes y yo estamos en una noche de gaming. Y me dijeron, ponte la de Spirit. Y estábamos poniendo un chingo de versiones. Entonces este güey, precisamente el Cholo, se va. Y me dice su amigo, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama tu amigo? Se me fue el nombre ahorita. El Box, el Conejo. El Conejo. Y me dice, ya ponte la de Spirit, chingada madre, que no sé qué. Y pongo una versión. Y se oyó la voz bien culera grabada en Spotify. Parecía que estaba cantando el Cholo, güey. O sea, un güey así bien culero. Ah, sí, y todos cagándonos de la risa. Tú no la escuchaste, güey. Entonces la quité y busqué otra. Y me pareció Adrián Barba, así tal cual. Adrián Barba, Spirit. Pero yo ya me había identificado que esta canción de Spirit, de Adrián, no era de Adrián Barba, sino la voz original, la película, la original la había cantado Eric Rubin. Okay. Entonces me quedé, pero Adrián Barba como que me dije, pues ese se me hace conocido, no sé de dónde. Y en ese momento se me fue el chip y la pongo y se escuchó casi, no me dejará mentir el Cholo, casi pegada a la original, como ahorita que puse la de Chala de Dragon Ball.
Y te das cuenta, sí soy la diferencia de voz, pero no soy mal. O sea, si escuchas la canción, porque el güey sí le echa ganas. Sí, a pesar claro, de... digo. Entonces... dije, pero te decía, el original que canta Chal, el ya murió hace 4 años. Okay. Entonces, empecé a buscar canciones de Gran Barba y fue cuando escuché la de Echa. Entonces yo creí que él cantaba. Pero él también canta las canciones de Slam Dunk. La del intro. No sabía quién era. Entonces, pero canta otras varias canciones. Uh-huh. Y me quedé así de, cabrón, no pensé. No sé. Es que en el mundo del doblaje están los que doblan cuando platican las personas. Y aparte, los que cantan, los que son cantantes y cantan las canciones de ellos. Okay. Entonces, para llegar a mi comentario, que comentaste lo de. Nos fuimos también para lo de Star Wars, que es donde vamos, ¿no? Que te decía que el cholo es. Porque dijiste, no, es que las de Star Wars, que vi la una, que la chingada, que no sé qué, que estaban chidas las setenteras. Ah, porque te habíamos dicho que este güey no conocía la serie de Los Caballeros del Zodíaco, ¿lo sí mencionaste? No. Algo mencionaste que no conocía el cholo, que le pregunté, oye, ¿de qué? Ah, no, este? No, es que tú le dijiste que si no conocía. Ay, algo que te dijo, ay, no mames, ni que fuera algo que no supiera. Dije, es que no que no ha visto algo. Pero yo te dije, no mames, no necesariamente tienes que nacer en el momento que están las películas para conocerlas. Porque hablaste de que aquella época de este, ¿cómo se llama el que hace la voz de Seiya? ¿A Jesús Barrero? Jesús Barrero, que habíamos dicho que tú conocías. Y que ese güey había grabado esa serie en los 90, ¿no? Y fue cuando te dije, pues este güey no la ubica. Y ya fue cuando dijiste, es que Star Wars también, no mames, es de los 70, ni modo que no la conozco. Y fue cuando te enseñé la imagen que te dije, este güey es fan de Star Wars. Uh-huh. Entonces, obviamente, pues, no es de su tiempo, pero la ubica. Exacto. Bueno, y ya es fan, ¿no? Exactamente, ya viste el punto, que era lo que estamos discutiendo. Uh-huh. Hay gente que no es de su tiempo, pero les gusta. ¿No? Es como a mí me gusta uno. Bueno, no soy fan, pero me gustan los Doors. Y obviamente no son de mi época. Y yo me desvié diciendo que estaba la princesa Leia, estaba bien sabrosa. Digo, no una pinche supermodelo, pero con el traje que salió en esa película. Ah, ok. Que le puso el Jabba's, estaba bien sabrosa. ¿Estamos de acuerdo, mi querido Cholo? ¿O no? Este güey se volvió a tirar otra vez ahí en el pinche. Ya parlo, pinche chamaco borracho, güey. Pero bueno, pinche Cholo borracho. Ya se fue, creo. Ahí anda tirado allá abajo de la mesa, güey, pero... Y le preguntamos también que cuál era su saga favorita. Ah, sí, dijo que... Star Wars. No, Metal Gear, ¿no dijo? Ah, de juegos. Eso lo acaba de decir ahorita, que Metal Gear. No, ahí anda el güey, pero... ¿Quién sabe qué anda todo? Ya es no pinche borracho. Es que por eso digo que no me gusta grabar contigo, güey, porque ya grabamos a altas horas de la noche y ya la gente no aguanta. Por eso el Kefren dejó de venir, güey. Oye, pero bueno... ¿Pero por qué te enteraste? Es que yo pensé que ibas a decir que, no sé, Adrián Barba, él había mencionado en algún tweet. ¿Se dice tweet ya? ¿Tweet? O ya no, ¿cómo se dice? Porque ya se llama X, ¿no? X. Pero muchos le siguen diciendo tweet. Un tweet. En X, bueno. O ni modo que digan, ¿lanzó un X? ¿Lanzó un X? Está un muy X. Pendejo, ¿no? Una mención. ¿Verdad que el signo de X es el de Series X de Xbox? O sea, se la chutó el pinche, ¿cómo se llama ese pendejo? ¿Elon Musk? ¿A poco no? No lo sé. Bueno. Es que la compró porque la había censurado, no sé qué, no sé si Trump o otra mamá la había censurado Twitter. Y él dijo, vas a ver cómo por mis huevos no la vas a censurar. Y la compró Twitter y nada más que le cambió el nombre. ¿Por qué le cambió? Bueno, ya. Y de hecho, ¿no te has dado cuenta que hay muchos videos, hasta videos pornos y así muy explícitos en Twitter? Más cabrón que en otras plataformas. Fíjate que es lo que me ha dicho mi cuñado. Y si quieres ver videos tal cual de así de muerte en Twitter, que ahí suben todo tal cual. Y pero no. Yo no. Aparte es una comunidad muy tóxica también. Yo la verdad desde que la conocí, Twitter era nada más como para estar castrando a la gente. Porque no es para más. O sea, no. Pero yo la tengo Twitter o ex, pero no es así como que No, yo nunca tuve. Bueno. Y la chaviza, hoy en día está más pegada su onda. Ya no es Facebook, ya para ellos Facebook es retro. ¿Así? Ya lo de ellos es Instagram. ¿Instagram, sí. Comprobado, pues ya estoy en el medio. Oh, sí, tienes razón, sí. ¿A poco? Entonces Facebook ya es para pinches rucos. Para ancianos como tú. Como tú, verdes, ¿no? No, güey, estoy en Instagram, güey. Y si te enseño mi Instagram, te pone el ojo cuadrado, papá. No mames. Cuadradote. Pero bueno, estábamos hablando de eso y, ya te mencioné. Y te decía hace ratito sobre... vamos a rezar un poquito, dos pasos para atrás. Lo de Cobra Kai, güey. Estábamos hablando del español neutro, del doblaje neutro. Ah, que... Y Cobra Kai, que me sacaste de la conversación, güey, está doblada, pero por chilenos, güey. O sea, es doblaje chileno.
Y al menos la voz de este Johnny Lawrence, la voz de Miguel, que es uno de los protagonistas de los nuevos, y de Daniel LaRusso pasan, güey, pero ya todos los demás sí se les siente el acento. ¿Qué sí. crees que yo he visto? Bueno, no he visto películas, he visto videos, por ejemplo, de una película de no me acuerdo cuál es, pero que la doblan a argentinos. Ajá. Ajá. No, pero los argentinos son bien pendejos para... Déjame decirte que cuando escuché, se oye aceptable. Obviamente agarraron el truco y le quitaron su... Porque su acento es muy marcado también, ¿no? Ajá. Vi algunos fragmentos de esa película, que no recuerdo cuál es. Cómo doblan y sí, se quitan el acento, bastante. Hay uno como que de repente, uno que otro ahí palabrita, que se escucha, che, no, bueno, no tanto, pero sí algo. Entonces, ellos mencionan que, pues sí, tratan de quitarse el acento. Y de hecho, eso lo menciona mucho el... Ay, ¿cómo se llama este actor de doblaje que dobló a Marcos Fenix? Bueno, este güey, ahorita que lo busques. Ajá. Este señor es argentino. Ajá. Cuando él dijo, y de hecho en una entrevista con Fede Lobo, él dijo, bueno, es que yo quería grabar aquí en México. Sí tenía... Ah, porque le dice, oye, ¿pero por qué te venís a México a hacer doblajes? Y pues también en Argentina. Y dijo, bueno... Sebastián Yapur, exactamente. Él dijo, bueno, es que yo sé que en México pues hacía el mejor doblaje, y aparte lo que se dobla en México se expande en toda Latinoamérica, no nada más para su región. Y yo dije, no, pues yo quiero que pues mi voz escuche en todo, porque si doblas algo en Argentina es muy poco, es muy nicho de nicho. Muy, ajá, entonces, muy limitado. Entonces, y si te das cuenta, cuando tú doblas a él, escuchas la voz de Marco Finn, no se escucha como no, neutro, neutro bonito, exactamente, bonito. Y él empieza... Pero lo mismo pasa, perdón, termina. Bueno, mi punto es de que siento que a lo mejor, no sé si el español de México es muy neutro, que no creo, pero los actores de doblaje encontraron ese truquito de quitarse el acento y hacerlo... Pero no todos, porque te repito, chétate de Cobra Kai, güey. O sea, déjate de los spoilers de lado, chétate de Cobra Kai. Sí, digo, habrá... te vas a dar cuenta que ciertos actores, perdón, nada más ese punto, ciertos actores sí lo hacen neutro y otros actores dicen cosas pendejas. Ay, se me van algunas frases, ¿no? Por ejemplo, carpeta. Como no, los pendejos de Chile no saben traducir carpeta, lo dicen en inglés, ¿no? Güey, no mames, güey. O sea, no se dice así. ¿No? Si me explico, palabritas así. O sea, ahorita se me fue otra serie. Algo que ahorita que nunca lo he mencionado. Es así, nunca lo he mencionado. Algo que ya no me está gustando del doblaje, por lo menos aquí en México, es que ya utilizan muchas palabras locales. Ok. Ok. Antes nos decían, ay, no manches. Y ahorita yo he visto doblajes que dicen, no manches. Y así como que no. Pero es que. O sea, eso. No os puedo defender. Bueno, no manches, sino palabras. Yo solamente. Sí. Es que, por ejemplo, güey. Ya se volvió tan popular, güey. Que toda América Latina lo dice, güey. Te va otro. Yo conozco un youtuber que se llama Michael Quesada. Que te he hablado de él. Que es habla de computadoras completamente diferente. Uh-huh. ¿No? Y ese cuate nunca decía, no mames. Y ahorita ya dice palabras muy mexicanas, ¿no? O es puertorriqueño, ¿no? Y ese güey ya dice, no mames, este cabrón no me la va a saber, no se va a poner pendejo, lo voy a mandar. O sea, dices, a cabrón, como alguien que no es de aquí ya tiene ese toque sí. mexicano o sí, toque sí, eso neutro. Es modismo, ¿no? Eso, ajá, entonces dices, qué bonito, güey, qué bonito, ¿no? Porque, o sea, tú lo escuchas hablar y sí tiene ese, como hablan los puertorriqueños, ¿no? Oye, mi hermano, ya tú sabes, ¿no? Pero que digan, no mames, güey, pendejo, te parto tu madre, güey, ¿no? O sea... Chinga tu madre, ¿no? Ajá, chinga tu madre, güey, te voy a partir tu madre, güey. Dices, ay, güey, o sea, con tu tono y esas palabras. Ah, sí. Entonces, lo que voy, como dices tú, ¿no? En esas frases. Sí, es como... que está decente, güey, porque es más, vuelvo a lo mismo, aunque sean palabras mexicanas, siento que es más natural, güey, yo creo. Como que hemos globalizado nuestro lenguaje. Mira, antes... ¿Has puesto... Bueno, películas... Te digo, ahorita ya dicen cosas locales que a mí no me gustan. Locales muy, que es donde México. Pero ¿has notado en películas en anteriores que ellos no dicen pasto, dicen césped? Okay. No dicen sándwich, dicen emparedado. Ajá. Ah, bueno, eso lo hacían porque, bueno, tú no puedes decir palabras que nada más lo conociéramos aquí. Exacto. Cosa que hacen en España, ¿eh? Pero bueno, es porque de España es de España nada más. Okay. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo vamos a usar palabras que se entiendan en todos lados y que tú los puedas reconocer? En lugar de decir, ellos no podían decir, estoy. O sea, me dijo Gerardo Reyero, por eso dijo una palabra. Tú no puedes decir, enojado, ¿cómo? Tienes que decir molesto en lugar de. ¿Cómo?
¿Cómo verás? ¿Cómo dijo una palabra? Híjole, no recuerdo. ¿Cómo estuvo la onda? Que ya... Trato de pensar en argentino, pero no. No, no, una palabra, espérame. Ay. Algo. Ya me acordé. Dice, tú no puedes decir enojado. Ah, porque nosotros sabemos que enojado es molesto. Tú tienes que decir molesto. Ah, porque si tú lo escuchas en, creo que dijo Chile, dijo enojado, ¿cómo? ¿Con muchas hojas? Enojado, estoy enojado de tener hojas. Pero es que es problema de Chile, güey. No, o sea, sí. Pero sí, por, o sea, sí, esto es su pedo allá. Pero por eso, o sea, ellos buscaban la manera de, bueno, no voy a decir enojado porque a lo mejor en México, Guatemala, no sé, Honduras, sí saben que es estar molesto. Ajá. Pero en Chile dijo, si tú dices enojado, ah, chinga, vas a ver que es que con muchas hojas, pero no, tienen que decir la palabra molesto. Esa es una de las cosas que te digo que puedes buscar. Pero tú síguele. Entonces, esa es una de, es lo que te digo. Y ahorita a mí me molesta mucho que digan muchas para. No manches, güey. No lo puedo soportar. Que ahorita ya en el doblaje. Y él lo dice. Ahora sí dicen esas cosas. Antes no se podía decir. Y te vuelvo a repetir. El enojado no podía decirlo. Porque yo hasta donde tengo entendido, eso lo dijo un güey. De hecho, fue René García, el que hace la voz de Krillin. De Krillin, no. René. La voz de Vegeta. No, el que hace la voz de Krillin. Eduardo Garza. Eduardo Garza, porque él ya es como... ¡Eduardo Garza! Es el de México. Regresé, como que perdón. El productor de... ¿O cómo se dice? El es ejecutivo, directo. El que contrata las voces, el que... Es que como... Voy para eso, ¿no? Que él dice, a ver, güeyes, nos mandaron esta película. Y lo... No sé, con Disney. Que grabamos esta película y dice que sí le podemos meter los modismos mexicanos. O no, que sea neutro. Entonces ya tienes el contrato desde allá, güey. O sea, ya cuando tienes esa negociación con el contrato con las películas gabachas, ellos ya te dan sí o no la autorización de darle esos modismos. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, cuando sí, es así, güey, sí, ya claro. Se chingaron. Y es lo que pasa con lo mismo con Cobra Kai. O sea, yo creo que les dieron esa libertad porque no me gusta, güey, el idioma o la traducción que ellos le hacen o ese doblaje que hacen en Chile. Te pongo un güey también que no es mexicano, que sí hizo una voz muy sabrosa, muy linda, muy especial, que es Carlos Tinoco, ¿se llama? Se llama Tinoco, a ver si se acuerdan. Ah, él es... La voz de Thanos. Él es colombiano. Es colombiano. No, pero cuando, obviamente, él cuando habla normal sí tiene así como medio la sentida. Muy colombiano, así soy. Pero cuando dobla... Colombiano, mi hermano. Así, no, el colombiano habla así como, mira usted que ya le van a sabe, mi hermano, no. Ya tú sabes. Ese es de cubano, güey. El colombiano es cubano. La verdad. Ya tú sabes. No, tú que mi hermano, ya tú sabes. No, ese es cubano, güey. Que así hablan también. Ah, bueno, a ver. Ellos hablan así como, mire usted, ahorita usted, parcero, vamos a venir y usted va a venir acá y me lo va a decir. Oye, y así si te viera con ese color que tienes de pelo. ¿Qué no has visto Betty la Fea? ¿Perdón? Ahí te encargo, ve Betty la Fea, para que veas cómo hablan. Yo sí la veo, güey. Pero hablan hecho, así, ¿no? Así como... Yo estoy viendo Betty la Fea, la original, la de los 90, y la nueva serie que está en Prime. Uh-huh. Las dos estoy viendo. Pero hablan así como, mire usted, mira, otra, la también, vamos a no, hacer así. Ahí les va la clave, güey, ahí te va. ¿Has visto la Betty la Fea, la nueva? No. ¿Tú, Cholo? No. Te las encargo, güey, véanla, está en Prime, véanla. Y ahí te vas a dar cuenta cómo habla Armando, cómo habla Betty... Un colombiano un poquito más neutro, güey. Neutro, o sea, se enfocan. Y está la hija de Betty, güey. Y la hija de Betty, que es mucho más joven, sí tiene como que ese comentito. Ay, mi mamá, ya tú sabes, hablo así. Y entonces ella me dice, esta vieja se habla bien colombianota. Yo creo que es más bien como depende también de dónde sean de Colombia. Es como aquí, a lo mejor. No lo mismo que habla un güey de Monterrey, pero hay, un güey de pero si satélite y un güey de Tepito. Pero así te das cuenta. Sí, güey. Digo. Yo pongo el... Sí, ok. A ver, dime un actor mexicano que habla así.
que como que el... norteñón o yucateco, así. Bueno, pero obviamente estamos hablando de por eso. De eso. Okay. Pero estamos estás haciendo la analogía, tiene que ser a ver una. Por ejemplo, es que si me dijeras el pendejo este qué, el costeño. Uh-huh. O sea, con su personaje o no con su personaje, ese güey habla así o como el Brody. ¿El Brody? ¿Quién es el Brody? El Jorge Campos. Ah, güey. Jorge Campos, sí, sí. ¡Qué pedo, güey! Es que yo me dije, vamos a linchar, güey. Sí, sí, sí. O sea, ese güey habla así, o sea, él vale verga, él habla costeño. Y vaya que el Brody vive en México más que en... Sí, güey, pero vamos a ver que si tú sí sabes quién es el Eduardo Lizarrarás, Lalo Lizarrarás. Suena como que me estás albureando. No, el taparrastra. El del taparrastra, el que dice, ¿qué bolas? Ese güey se habla viñerote. Entonces, ese sí eres tú, güey, porque tú dices, ¿qué bolas? ¿Qué o sea, bueno, él también, sí, claro. Como que algo... algo no cuadra. Todo está bien, pero aquí hay algo mágico, pendejo, como que me estás, Bueno, ¿por qué sacamos esa pinche...? Pues porque estábamos hablando de Fernando... ¿Cómo se llama? ¿Carlos Tinoco? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Tinoco. ¿Tinoco de qué? Habla la voz de Thanos y cuando habla... Neutro. Neutro, sí. Cuando neutro, dobla... No, yo, de hecho, ni sabía que era... Colombiano. Martín, colombiano. ¿Ves? ¿Cómo perdón, ya estás mal, güey? Estás... Igual el... ¿Cómo dijimos? El del de Marcos Fenix. Adrián Yapur. Adrián Yapur. Sebastián Yapur. No se le... Sebastián, sí, es cierto. Ese güey cuando dobla a Marcus no se escucha la chea de boludo, tampoco, no, pero... No, se ve bonita. Y se aprendió las groserías mexicanas, güey, porque... ¡Mierda! Y todo eso, sí, sí, sí. Y él está fascinado con eso, o sea, también para él, Marcus Fenix fue como que su máximo. Sí, obviamente, o sea, ya era famoso porque... Y me dijo, yo no sabía que ese güey trabajó en otro rollo. Y sí es cierto, dice unas palabras que salen en otro rollo. Creo que sí. Que anuncia no me acuerdo qué. Es ese güey y... De hecho, ve en la entrevista que le hizo el... ¿Cómo se llama este pendejo? El Fede Lobo. Y dice, ah, no mames, sí es cierto. Y se le escucha la voz. Dice, pero... Dice, y habla así como argentino. Dice, no, pero dice, cuando salió Marcus Fenix, habla así. Yo ya me fui hasta arriba. Dice, gracias a Marcus Fenix. Y es cuando te digo, lo mismo que le pasó a Mario Castadeña, René García. Sí, que ya eran famosos a lo mejor entre su nicho. Pero gracias a cierto personaje fue que conocen... Toda la se hicieron más famosos. Se hicieron más famosos. O sea, los catapultó. De hecho, ese güey tiene un tatuaje de la calaca de que tú tienes en tu carro. Gears. Del Gears. ¿Cuál carro? Yo no tengo carro, yo ando en moto. Moto. Ay, hablas así como muy gay. Ya habla como moto. A ver, ¿tú, Cholo, tienes algo que decir al respecto? Porque te estábamos preguntando algo hace rato, pero. Te fui, se fue al baño. Te tiraste ahí en el pinche. No, al baño, güey. Estaba sí, es que estaba vomitando, perdóname. Pues yo nomás, dato curioso de la vida de Sebastián Yapur, aparte de hacer actor de doblaje, tiene varias canciones en Spotify. Se le conoce por la canción de Enredados y la... no me acuerdo cuál otra, de que es de animación. Y él mismo no sé si es el autor de esas canciones o no, pero tiene dos, que es Lejos y Sanando Cuentas, creo que se llama. Y las canta bastante bien para ser un actor de doblaje, claro. ¿Adrián Barba? ¿O quién? No, Sebastián Yapur. Sebastián Yapur. Yo no sabía, y de hecho, bueno, no vi todo el podcast, pero la entrevista... Y está cabrón, porque la voz que tiene es muy grave. Sí, no me acuerdo que lo haya mencionado, eso sí no sabía. Yo tampoco. ¿Buen dato? Sí, 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 es un buen dato, la verdad, yo escuché las dos canciones. Sí las canta bien, como les comento. Pues no serían de mis favoritas, pero pues, sí la tengo en la playlist, ¿no? Pero son de alguna, la redundancia. ¿De alguna serie? ¿O algún juego? No. Nada más es por su es por su cuenta, la de Enredados, obvio ves de la película de Enredados, no sé si han visto Enredados de Disney, de una... Es la animación de una chavita toda con el cabello largo. No. Y él es uno de los villanos que al final te está cantando. No. Entonces, esa canción es de la parte de, como les comenté, de que sale en Spotify. Y las otras dos, como lo vuelvo a recalcar, no sé si sean... ¿cómo se le dice cuando tú cantas una canción de un artista? ¿De otro artista? Cover. ¿Cover? No sé si sea un cover de otra canción o si sean compuestas por él, valga la redundancia otra vez. No sé si desconocía, de Sebastián Yapur. Pero bueno, ahí está el dato. Ahí está el dato, yo lo desconocía. Está el dato, exacto. Se les pone el dato ahí. Vamos a investigarlo. Y fíjate, por eso me late luego grabar con este güey, porque luego sí saca buena información que no se desconoce. Y ahorita que dijiste, ves que te dije que a mí me chocaba que
que hagan muchos modismos o cosas, o odian cosas locales muy en México. Porque por ejemplo René García, pero bueno, por ejemplo Mario Castañeda y Eduardo Garza, también creo que ¿cómo se llama este güey del Picoro? Carlos II, aparte de actores, también son directores de doblaje. Y se han quejado mucho de Lalo Garza porque él tropicaliza mucho eso. O sea, hace mucho... Como que le cambia mucho la esencia. Digo, a la vez está bien, pero que no tropicalice mucho. Porque, por ejemplo, hay un... Es lo mismo. O sea, yo te digo porque yo escuché ese opinión de Lalo Garza. Comento esa parte, perdón. Y te va, ¿no? Él decía, es que mucha gente se queja de eso. Dice, pero si hice el contrato con la película, vuelvo lo mismo, con el estudio de Paramount, o los que hicieron Rápidos y Furiosos. Y ellos me dicen, ponlo así y quiero que lo grabes así. Entonces, pues así lo voy a grabar. ¿Qué crees que ha tenido de debate eso? Y creo que es el único güey que dice eso. Yo no he visto que Mario Castañeda no dice eso. Yo siento que Mario Castañeda ya se nos fue, güey. Bueno, también esta... Ya se despegó ese cabrón. ¿Cómo se llama esta vieja que hace la voz de Sailor Moon? ¿Cómo se llama? Patricia Acevedo. No hace eso. Y muchos le toman el... Le dicen, es que siempre pones de pretexto que así lo quiso el cliente. Y otro actor de doblaje dijo, bueno, tú como director, es como si un doctor tú te dijera, aunque él es el que paga, el cliente no le vas a... El cliente te va a decir, no me recete esto. El doctor te va a decir, no... Tú te tomas esto. Tú como director, no como actor. Como director sabes que no. ¿Por qué? Por esto, por A, B, C, D. Sí, desgraciadamente Lalo Garza no se me hace como la persona de estudios o la persona que tuviera que estar en ese rol de... Yo soy el de las relaciones con los estudios de Estados Unidos para poder grabar el doblaje. Yo siento que debe ser alguien, a lo mejor que no grabe voces o que no haga voces, sino alguien con experiencia y que pueda ayudar, aportar y dar sus ideas. También es actor de doblaje, el perro. No, sí, pero vuelvo lo mismo. O sea, yo digo separado de ese punto para que pueda dar su directo de decir si se puede, como dices tú, tropicalizar o no se puede. ¿Se me explicó? Uh-huh. ¿En qué momentos sí y en qué momentos no? Porque sí, hay películas que están muy, muy exageradas, que están muy mexicanizadas. ¿Sabes? No sé si él es el responsable de... Yo creo. Bueno, no creo que la has visto tú. Yo tampoco soy muy fan de la caricatura, pero... ¿Los Roots? ¿Del Pokémon? Ajá. Hay unos personajes que se llaman el equipo Rocket. Ajá. El hombre se oye la voz tanto en japonés, inglés. Él no habla así. Y ya ves que dice, ay madre, el pinche actor ese lo tropicaliza horrible. Entonces a la gente es lo que no le gusta, que dice, para elevar el mundo de la devastación. Y este güey dice, para comprar tacos en la esquina. Y así que dice puras mamadas. Como los gatos samurai, que también está muy tropicalizado. Creo que sí, ¿verdad? Los gatos samurai. No recuerdo, pero creo que sí tienes razón. Pero por ejemplo, creo que la caricatura de Candy. No, okay. Sí, esa sí lo hicieron de Argentina, ¿no? Y sabe, así como que suena bien. Suena. Sí, ¿no? O sea, no soy muy fan de Candy, pero suena. No, ni yo tampoco, pero me acuerdo, Andy hablaba así la. Sí, o sea, no tan apegado con la Aisha, pero sí. Se le ven bastante. Se le nota, ¿no? Como que no es mexicana. Sí. Yo también, y por ejemplo, el doblaje de los Tiny Toons y de los Animaniacs no es de aquí de México, es de Venezuela. Y póntelo a escuchar y sí se oye de repente el acento. No mames, güey, me acabas de romper el corazón, güey. ¿Sí? Yo era fan de Tiny Toons, güey. Yo también, pero sí. Escúchalos hablar y sí se escuchan raro. Yo de niño lo notaba, pero... Lo único que me rescata de los Tiny Toons, güey, es que mi único personaje favorito casi no hablaba, que era Dizzy. me valía verga todos los... Él y Peluso, güey. Todos los demás valían verga. Sí. Pero bueno, vámonos en esta taberna del gamer. No sé si tengas algo que agregar, mi querido Chololoc. Por favor. No, pues la verdad no, porque estaba tirado en el suelo y ya ni sabía de qué hablaron. Yo llegué en el momento justo. Pero ponte ya la güey, porque el chiquito pues no nos deja. Perdón, el señor Don Patrón. El patrón, señor Don Changuito, Mr. Changuito, no nos deja entrar aquí, güey. Pero sale. Ya, mejor me voy a comportar. Sí, por favor. Pues vámonos y nos vemos hasta la próxima, señores. Gracias, Changuito, por estar con nosotros. Vámonos. Gracias, mi querido Chololo. Bueno, es que aquí espanta el dragón. Dale pues, nos vemos a la próxima. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.